Bueno, les dije hoy al principio del programa que íbamos a tener el enorme placer de estar hablando con Leandro Marciotte. Me gusta el asunto de que el apellido es italiano. Eso me gusta. Ya de pique establecemos una relación. Después de eso, les quiero decir que está haciendo la presentación oficial del disco Las Musas de América, que eligió a tres grandes mujeres maravillosas como Juana de Ibarburu, Alfonsina Storni y Gabriela Mistral. Y que se presentó anoche en Salto y que hoy a las 20 horas va a estar en el Museo MAPI con entrada gratis en la calle 25 de mayo 279. Yo me quedo con las ganas porque no voy a poder estar en Montevideo, pero bueno. Marciotte, para empezar, Leandro, me vas a tener que contar qué edad tenés, dónde naciste, cómo es esta historia, por qué estás en España, dónde estudiaste, quiénes fueron tus maestros y cuál es tu coloratura. Ay, cuántas preguntas, voy a tener que empezar a anotar todo lo que me has dicho. Pero porque son muchas cosas, ok, vos me vas recordando para que yo no me olvide. Bueno, el de la edad lo podemos saltar, puede ser. Sí, sí, lo de la edad sí, no importa. Yo estoy en la semana de mi cumpleaños además. Ah, así que, qué bueno. Bueno, yo cumplí el 3 de enero, o sea, no hace mirá, tanto. Así que bueno, pero sos Capricornio. Capricornio, sí. Yo soy Acuario. Ah, claro. Hay una petite différence. Sí, sí, es verdad. Y vos sos muy joven y yo cumplo... No, no. La juventud se lleva por dentro. Sí, eso sí, es un buen verso, es una cosa estupenda, pero 7-4. Bueno, entonces, ¿cuándo te diste cuenta que querías cantar? Bueno, desde niño siempre canté en un pequeño coro que había cerca de mi casa. ¿Dónde era tu casa? En Salto, en el pleno centro de Salto. Así que sos salteño. Soy salteño, sí, sí, sí. Ah, ah. Ahí viví hasta los 18 años y luego me vine a estudiar a Montevideo mucho más adelante. ¿Estudiaste en Montevideo dónde? En la Escuela Universitaria de Música. Ah, ah. ¿Y en esa época quién dirigía, che? Ahí estaba la profesora de canto Cecilia Latorre. Ah, maravillosa. Divina. Estupenda. Cecilia sí. Era maravillosa. Ella siempre me acompañó y me guió muchísimo y siempre estoy muy agradecido a todo lo que me ha dado, ¿no? Eso es importante, pero te dio la base para seguir creciendo. Claro. Y me imagino que la ida al exterior te permitió otras cosas. Sí, sí. En realidad aquí en Uruguay logré muchas cosas y estoy muy agradecido a toda la educación que tuve en la Escuela Universitaria de Música, pero es verdad que el repertorio que yo hago, que es música barroca. Música barroca, aquí no hay mucho campo. No. Si bien Cristina García Vanegas hace mucho y tiene su ensamble, que yo canté mucho con De Profundis, a nivel educativo las universidades no tienen nada. No es que no tengan nada. Ahora se ha armado un poco, hay una concientización, pero claro, es muy poco. Entonces, claro, llegó un punto que, sobre todo en el periodo que yo me fui en el 2007, que no tenía otra posibilidad que viajar a Europa, y ahí me fui a Estrasburgo a hacer mi licenciatura. Manco para elegir lugar, Estrasburgo. Y ahí estuviste haciendo la licenciatura. Hice la licenciatura en Francia y luego hice un máster en Holanda. Así que me fui mudando de aquí está para bien. Allá. Y máster en Holanda. Y has cantado en un montón de lugares que son más que extraordinarios. Contame dónde son todos esos lugares. Bueno, en realidad he cantado en muchos teatros en Europa, en casi todos los grandes teatros. Y bueno, en América Latina también tuve la posibilidad de cantar en el Teatro Colón, en el Teatro de Río de Janeiro, en la Sala São Paulo, que es una sala increíble que la han transformado. Era una estación de tren, ¿cómo la transformaron? Yo cuando increíble, fui a ver a... Increíble, sí. Ay, a este cantante, ¿cómo se llama? Bueno, ya no me acuerdo. Ya me voy a acordar. Fui a un recital de él y el... Ay, que hizo la película, aquella famosa película
sobre ya me voy a acordar. Bueno, y se presentaba en San Pablo, y yo me dijeron la sala de concierto de San Pablo y no tenía la menor idea de dónde quedaba. Sí, sí. La cuestión es que como yo estaba en San Pablo, agarré y dije, vamos. Dije, ¿qué es esto? La estación de tren en lo que transformaron. Increíble. Qué maravilla. Me encantaría hacer ¿ahí? Eso en Montevideo con la con esta ¿con estación AFE? Que está ahí tirada, ahí que no hay nada. Ah, tenés razón, mira, no podría se me ser una sala de espectáculos increíble. Ellos la transformaron, el techo se mueve se para diferentes acústicas y se adapta al tipo de concierto que se hace. Es maravilloso. ¿Pero te gusta hacer la música barroca en concierto o te gusta también hacer alguna ópera que otra? Sí, me encanta hacer ópera. Me parece que es una fusión de todas las artes, hacer actuación, vestuario, danza, canto. Yo digo, qué maravilla Callas, ¿no? Que sí. si no hubiera existido Callas, increíble. Los cantantes seguían parados mirando al público y no actuaban. Pero Callas se dio vuelta, le dio una patada al vestido y empezó a actuar y todo el mundo tuvo que... Porque, y había que competir con la otra en la Scala de Milán, claro. Que cantaba como los dioses, de la Tebaldi. Sí, porque daba todas las notas. Pero hay mucha gente que opinaba que era una frigidez de dos puertas. Claro. Yo nunca la vi, pero la escucho, sí. Pero es maravillosa, uno la escucha y es una cosa fantástica. Sí, sí, fue un antes y un después. Yo recuerdo que en el Concertgebouw de Ámsterdam está la historia de que cuando fue a cantar tuvo que bajar, que lo único que quiso ensayar fue bajar la escalinata, porque es un teatro que tiene una escalinata gigante, 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 y lo único que no quiso ensayar nada porque ya era tan segura de sí misma que... Callas, sí, 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 sí. Era algo, yo digo, qué maravilla. Bueno, decime una cosa. Que te presentás con los ensambles como Capella Mediterránea. ¿Dónde es Capella Mediterránea? ¿Es de acá, no? Capella Mediterránea, el director es argentino de La Plata. Es Leonardo García Larcón, pero que ha tenido mucho éxito en Europa y ha dirigido en todas las óperas un poco de distintas partes del mundo. Y él le gusta trabajar con el mundo latino, digamos. Entonces ayuda un poco, no solo el latinoamericano, sino latino, Portugal, Francia, Italia. Y genera una música súper calurosa, súper cercana al público. Scherzi Musicale. Scherzi Musicale es un ensamble de Bélgica, que grabamos un disco también con ellos. Realmente me gusta mucho trabajar con ellos. Le Poème Harmonique, sí, es un ensamble de Francia y que también hemos grabado unos videos, hay unos videos en YouTube de Purcell cantando con ellos. Ah, cómo me gusta Purcell. Qué lindo, ¿no? Yo sé que hicieron Dido y Eneas acá. Sí. Y fue mi primera ópera que yo hice en Uruguay en el 2007, que estaba cerrado el Sodre y que se había hecho en el Teatro del Notariado en aquel momento. Pero comencé con Dido y Eneas, así que cuando vi que se hacía de nuevo acá dije, ¡ay, qué alegría! Sí, con una apuesta fantástica, realmente fantástica. El Richard Carr Consort. Richard Carr Consort es un ensamble súper antiguo que tiene muchísimos años y que ahora es una discográfica también y que comenzó cantando un contratenor francés que fue uno de los primeros que renació, que se llamaba Henri Ledroit. Y era uno de los primeros contratenores porque en un momento no los contratenores dejaron de existir, sí, no cantaban. Es verdad eso. Justamente cuando vino Gio Nannini hace cosa de un mes, hablábamos justamente de eso, que fueron furor en el momento aquel, es decir, entre ellos Farinelli, y después fue como una cosa que tiraron una bomba y no existieron más, hasta que empezaron a aparecer algunas voces, porque se dieron cuenta que artísticamente eran fantásticos. Claro, y fue justamente Benjamin Britten, este compositor inglés, que retomó un poco la voz de contratenor y le dio un rol principal a una ópera en el siglo XX, a Alfred Deller, que fue uno de los primeros contratenores famosos de mitad del siglo XX, y hizo Sueño de una noche de verano, y el rol principal de Oberón es para un contratenor. Para un contratenor. Entonces, como que nos dio vida, y a raíz de eso, creo que la música antigua empezó a tomar mucho más vida, y empezó a poner clavecín en música contemporánea, digamos, para su época, sí. Y revivió todos esos, los instrumentos, ¿no? ¿Y por qué estas Musas de América, este disco? Bueno, ¿cómo surge? Esto surge porque, claro, siempre me llaman para cantar ópera o cantar conciertos y bueno, y es como que está todo ya organizado, el teatro ya te llama, te manda la partitura, uno llega, canta, es como que lo común. En cambio esto, cuando fue el periodo de la pandemia, tuve mucho tiempo libre y sin proyectos y sin nada y dije,
quiero crear algo, quiero cambiar, quiero hacer algo nuevo. Y bueno, entonces empecé a buscar poemas de Juana Ibarburu, que me encanta, y leyendo sobre la vida de Juana, empecé a ver que se habían reunido con Alfonsina Storni y con Gabriela Mistral en 1938, a finales de enero, más o menos en esta época, en Montevideo. Entonces empecé a leer todos los vínculos que habían entre ellas y que se habían visto en alguna parte, en algún momento, por separado. Y empecé a ver que en sus poemas había muchas cosas en común, que hablaban de un poco de las mismas temáticas, vistas desde un poco una óptica un poquito diferente cada una, pero que había un vínculo en común. Entonces leía muchísimos poemas y los que me llegaban realmente empecé a buscarle música y a ver qué es lo que le podía dar vida nuevamente a estos poemas. Pero te tiraste al agua componiendo. Sí. Completamente nuevo, es un mundo completamente nuevo para mí. La composición. La composición, sí. ¿Y qué instrumento? ¿Sobre qué lado fuiste? Yo toco la guitarra, entonces lo que hacía era justamente buscar un poco las sonoridades con la voz, con la melodía, porque uno como cuando canta ópera, muchas veces está interpretando un texto, leyendo y encarnando un personaje. Entonces hice lo mismo un poco con los poemas, los leía y lo que sentía traté de generar una melodía y una armonía con eso. Luego hay todo un trabajo que se hace, que esto es indispensable para lograr el objetivo que teníamos para hacer este disco, que es trabajar en música de cámara con Ariel Richter, que es el clavecinista, y con María Elena Medina, que tocó la viola da gamba, que sin la ayuda de ellos, sin el aporte de ellos, esto no hubiese sido posible. Y cada uno le dio una sonoridad y un toque especial a esta música, ¿no? ¡Qué increíble! Cuando estabas haciendo todo eso y creando y, una vez más, corriendo riesgos, ¿mirás un poquito para atrás y te ves en Salto? Sí, sabes que sí, porque cuando el primer coro que yo canté, la profesora nos hacía cantar muchas canciones como folclóricas, que hablaba de la naturaleza, del río. Mismo ella había compuesto una canción que cantaba a los saltos de aguas de Salto, justamente. Sí, sí. Entonces, todos estos poemas, que por ejemplo el primero que yo puse en el disco se llama El Río, porque lo siento que como empiezo un nuevo camino y ella habla como que el río es un poco la vida misma, que comienza chiquito pero que luego toma un caudal mucho más fuerte y que al final de todo llega al mar y es como el final. Entonces lo vi como una imagen súper linda con la naturaleza y eso me retrotrajo un poco a la infancia, sí. ¿Y tu familia, cuando descubriste que tu vocación era esto, qué dijo? No, siempre me apoyaron. En ningún momento. Recuerdo que una maestra. ¿Te dijeron tenés que estudiar un poco, porque de qué vas a vivir? No, yo creo que como tenía dos hermanas más grandes que ya habían estudiado carreras más normales, bueno, el tercero no pasa nada. Si hubiese sido único o el primero, capaz que me decían, no, vos estudiá para ser doctor, porque si no. No sé. Pero te dijeron, te dieron así. Sí, siempre para adelante. Sí. Musicalmente, eso fue siempre positivo para mí, no tuve ningún problema. Y creo que lo que desde joven, desde chico, ya cantaba y ganaba mi dinero cantando en bares. Eso me fogueó también para cantar. ¿Y qué cantabas en los bares? Cantaba boleros, cantaba cosas de Luis Miguel. Lo que pasa es que en Salto yo no tenía acceso a música clásica. No, en aquel momento no había violines, no había instrumentos. Yo los descubrí cuando llegué a Montevideo con 18 años. Fue un salto para mí. Entonces, viniendo de Salto, fue un salto. pero qué, ¿y no se te ocurrió ahora grabar un disco de boleros? Porque podría ser, una buena idea. Es una buena idea eso. Bueno, Uruguay y las posibilidades, es decir, estás ya definitivamente instalado en Europa. Sí, hace 15 años que estoy allá, y así que difícil volver porque ya tengo un circuito armado, hay mucha actividad, yo creo que lo que pasa en Europa es que cada país quiere como defender un poco su cultura y hay un dinero de cada país y como son tantos y están tan cerca, que se trabaja pero mucho. Además hay un acercamiento, hay una búsqueda permanente de diferentes expresiones culturales y han entendido en Europa que la cultura forma parte como el aire para respirar, es decir, es necesaria. Sí. Claro. Y entonces está mirando hacia atrás, mirando al costado, pero están permanentemente dando posibilidades que de otra forma en mercados muy pequeños, nosotros somos un mercado pequeño. Claro. Mismo, por ejemplo, en Francia existe desde hace mucho tiempo la intermitencia, que quiere decir que los artistas tienen trabajo intermitente, que no todo el tiempo están trabajando. Uh-huh. Entonces tienen como un sueldo, digamos, seguro, que garantiza que cada mes vos vas a tener más o menos un monto. Y ahora en España, hace muy poquito, hace un mes,
aprobaron una cosa parecida, pero que va en camino de eso, y hay muy pocos países en el mundo. Está Francia y Bélgica, que tiene algo parecido, y ahora España sería el tercer país, y ojalá que los países que vean la cultura como algo inestable y que ayuden a los artistas, ¿no? Seguro, porque la inestabilidad es lo que no te da esa cosa. Además, el reconocimiento de que sos un trabajador como cualquier otro. Claro. Esa es la cosa que es fundamental. Sí, sí, totalmente. Pero no es fácil de que se entienda, ¿eh? Mm. Esa es la realidad. ¿Y te ves con los artistas uruguayos que están desparramados por el mundo? Sí, sí. He creado muchísimos amigos por todos lados. Siempre digo que si quiero hacer una fiesta algún día, no sé cómo voy a hacer, porque tengo amigos por tantos lados o tengo que hacer muchas fiestas con la gente. Otro día hablaba con la Siri, que estaba en Montevideo, que había venido a Uruguay, mejor dicho, y estaba con su familia y estuvo unos poquitos días. Y en ese momento hablábamos de eso. Y yo le decía, ¿cómo se hace para vivir con, es decir, tanto tiempo fuera de tus raíces, ¿no? ¿Vos extrañás Alto, extrañás el Uruguay? Es difícil, sí. Yo creo que llega un punto que uno está tanto tiempo fuera que uno no es de aquí ni es de allá. Con tantas experiencias uno cambia mucho. Entonces cuando uno vuelve aquí hay muchas cosas que siguen igual, hay otras que han cambiado y uno no estuvo en todo ese proceso, entonces no se siente de aquí. Y en cambio uno viviendo afuera siempre es un extranjero, porque uno abre la boca y saben que no sos de ahí, estés en el país que estés, en Francia porque te sienten el acento, seguro. Y cuando estás en España también te se dan cuenta que no sos de ahí. Entonces creo que no, ahora en este momento no tengo solución, porque por más que me vuelva luego de haber vivido 15 años afuera, yo creo que sería otra persona aquí, no sé, pienso yo. Capaz que te ven como un extranjero. Sí. Esa es otra. Sí. ¿Fuiste a la casa de Juana, en Melo? No, me encantaría. está divina. La Higuera, de Juana, cantada por Leandro Marciotte, y ahí directamente después vamos a seguir hablando. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son gris. Chupas
es mala, muy mala. Es la autoridad del timbre. Así. Y ahora que se tiñó de morocha, que es la morocha del abasto, una especie así de Virginia Luque con Tita Merelo, fatal, fatal y tanguera. ¿Por qué la higuera dentro de las elecciones? ¿Y qué sentís cuando te escuchás? Bueno, la higuera yo creo que es un hito, creo que todo el mundo pasó a aprenderse la higuera, y creo que a cualquier persona de Uruguay que le decís la higuera, todo el mundo te repite porque sabes prefea, todo el mundo sabe cómo sigue, ¿no? Entonces me pareció que podrías tocar la vena de la gente un poco, y a mí también me inspiró muchísimo porque lo recordaba de toda la vida, de la escuela, ¿no? Y escucharme, bueno, siempre uno busca las pequeñas imperfecciones y dice, esto podría estar mejor, esto, ¿por qué no lo cambié así, no lo cambié así? ¿Por qué pasa eso? Que cada uno se escucha y empieza con los problemas. No sé. Empieza a decir, pero yo podía haber hecho esto. Claro. ¿Por qué? Porque uno va creciendo o va modificando en la aplicación técnica y en la emisión de cada una de las voces, de la voz y del sonido. Y entonces cuando uno ya lo hizo, porque son tomas. Claro. Después directamente piensa, ¿lo hubiera hecho mejor? Claro, o pasa el tiempo y en aquel momento tenías estos métodos para hacerlo y ahora quizás lo podrías hacer mejor. Entonces lo escuchas y dices, quizás esto lo podría haber cambiado. ¿Cómo lográs el equilibrio entre la sensibilidad, la aplicación técnica y la inteligencia? Es difícil. Yo creo que justamente el tema de estudiar en un conservatorio a veces no ayuda tanto porque nos mete en un carril de que tiene que ser de una forma. Entonces, esa libertad que tienen los músicos que hacen música popular, no la tenemos nosotros. Entonces, meterme en este mundo fue justamente eso, dejarme ser y no pasar todo por la cabeza. Porque cuando uno estudia música clásica, está el tratado, el no sé qué, la partitura, lo que está escrito, lo que no se puede hacer. Y esto me liberó. O sea, hacer esta música me generó una paz de poder decir, hago música sin estar pensando en la perfección, que a veces que no es humano, ¿no? Que nos podemos equivocar. Seguro. Y dentro de la música clásica, si alguien toca una nota mal, ya es como que, ¡ah, qué horrible! Ahora, ustedes, los intérpretes, los artistas en este mundo lírico, es decir, son ciudadanos del mundo, porque si vos hicieras música popular uruguaya, bueno, podés hacerlo en distintos lugares, pero no pasa de ser música popular uruguaya. Sin embargo, haciendo lírica, la haces en diferentes idiomas y es como un idioma universal. Exacto. ¿Eso te sirve como artista? ¿Te enriquece como artista? Sí, totalmente. Yo creo que el público también es nuevo siempre, porque yo creo que los artistas, por ejemplo, de la región que viajan al mundo a cantar, van a cantar la mayor parte de las veces para los uruguayos o los latinos que están en el otro país, pero no tanto para el público de ese lugar. En cambio, cuando uno hace ópera, va a cantar a otro lugar para el público de ese lugar que no te conoce, ¿no? Y que le gusta esa música, no a vos en particular. No, seguro. Y te descubre a vos como intérprete. Claro. Yo lo veo desde el espectador y del melómano y del loco de la croqueta que durante años viajaba nada más que para ver ópera por el mundo. Y entonces yo decía, es decir, más que nada me gustaba ver diferentes puestas en escena, descubrir diferentes voces, cómo se amalgamaban, qué era lo que pasaba. Y ahí después iba seleccionando. Y entonces digo, Samuel Ramey, iba Kirite Kanagua, que me moría con Kirite Kanagua, que me muero porque está viva. Es decir, todo ese tipo de cosas, es decir, uno las fue descubriendo. Y vos te presentás en Francia y nadie sabe que venís de Salto. Claro, no. Y muchas veces me veo en rodeado de mucha gente de todos lados y uno es uno más de... Me encanta esa la cantidad de gente, seguro, de distintos países que genera una cosa súper rica, ¿no? Y además, eso también te exigió que ahora ¿cuántas lenguas hablas? Italiano? Italiano, francés, inglés, español y bueno, alemán un poco también porque viví en Alemania. ¡Qué cogote que tiene! Leandro Mazzotti está esta noche a las 20, ¿no? Esperá, que no sé. A las 20, sí. En el Museo del MAPI, con entrada libre, en la calle 25 de Mayo 279, y están conminados a descubrirlo, a emocionarse, a disfrutar de estas musas de América que a través de la voz y la composición de él, bueno, vamos a redescubrir a Juana de Ibarburú, a Alfonsina Storni y a Gabriela Mistral. Les voy a decir que van a estar a la venta los discos en el museo. Sí.
Ah, así que esto ahí que yo tengo en mi mano, que voy a disfrutarlo. ¿Qué pasó? En la página web también. Ah, en la página web. ¿Cuál es la página web? Leandromarciotte.com. Leandro Marciotte. Marciotte. No, así que va con doble T por la duda, le digo con Z, ¿eh? Marciotte. La página web, Las Musas de América, pero además hoy lo van a poder conocer. A mí me gusta a los artistas verlos en vivo. Uh-huh. Me encanta esta historia. ¿Y por qué llegaste? ¿Por qué viniste? ¿A Uruguay ahora a presentar esto? Sí. Bueno, me pareció que como el proyecto un poco nació aquí, porque justamente lo que comentaba antes, que durante la pandemia fue lo que nació esto, me vine para Uruguay porque me habían cancelado proyectos enteros de ópera, que son 2 meses de trabajo, y estas músicas empezaron a nacer acá, en Uruguay. Entonces, volver a Uruguay era como terminar un ciclo de lo que había empezado hace un tiempo, ¿no? Felicitaciones a este muchacho tan virtuoso. Me encanta escucharlo, me encanta Juana. Qué bueno que existan, es decir, gente como él y programas como este. Ay, muchas gracias. Gracias por invitados tan buenos. Así que un abrazo y no sé quién firma, pero yo te lo agradezco enormemente este comentario. El teléfono termina en 912. Y el... Ay, mira qué bueno. Muchas gracias. Felicitaciones, otro para vos. Y otro más que te felicita. Maravilloso. Qué increíble, cómo el Uruguay, siendo un país tan pequeñito, es decir, tiene tantos artistas fantásticos, sean escritores, sean actores, sean cantantes. Hoy en día, en el mundo de la lírica, tenés a La Siri, tenés a Solari. Sí, Edgardo Rocha. A Edgardo Rocha, tenés a este otro, ¿cómo se llama? Schrott. Erwin Schrott. Es decir, qué montón de gente desparramada por el mundo, sí. Con un éxito descomunal. Bueno, ¿y por qué Barcelona para vivir? Es un lugar maravilloso. Yo realmente no hago, por ejemplo, este año no tengo ninguna actividad, ningún concierto, ni en Barcelona ni en España. Solo lo tengo como ciudad, dormitorio, residente para estudiar las partituras y esto. Pero es una ciudad maravillosa, que tiene la playa, tiene una vida, el sol. Porque luego que viví en Holanda, que no salía el sol nunca, dije yo, aquí no quiero vivir en un lugar. Y España tiene eso, sol. Claro, y eso no sé. Por eso los holandeses, los ingleses, los alemanes van todos a España. Sí, las vacaciones siempre las pasan ahí. Uh-huh. Pero quizás ellos que ya siempre vivieron con sin sol, digamos, seguro, no pasa nada. Pero uno con todo el sol que se da en Uruguay, no, yo no lo necesitaba. Entonces me fui para ahí. Me parece muy bien, estupendo y maravilloso. Te agradezco enormemente que hayas venido hoy acá, que me permitas cerrar el programa con tu música, con tu voz, así por todo lo alto, así anda aprontando el disco, que vas a cerrar el programa con él. Y el mayor de los éxitos esta noche a las 20, en el Museo MAPI, con entrada libre y gratuita, 25 de mayo 279. Están conminados a que esté totalmente lleno. Y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. De ahora en más seguimos en contacto. Primero porque pertenecemos a la misma región, a la Basilicata. Claro, claro. Así que, Marciotte, estás en la lista. Gracias. Genial, gracias. Cantar del agua del río, cantar contigo y sonoro. Arriba el bosque sombrío y abajo arenas de oro. Cantar del agua del río, cantaré continuo y sonoro. Arriba el bosque.